escándalo que se generó tras las polémicas declaraciones políticas realizadas por Alex Freire, el kirchnerista jefe del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, siguen teniendo repercusiones. Es que Freire afirmó que el artista y coreógrafo Aníbal Pacha no iba a morir de sida si la oposición ganaba las elecciones, ya que, según su criterio, no iba a haber remedios contra esa enfermedad. En otras palabras, que el gobierno de Cristina Fernández es el único capaz de atender las necesidades que se plantean en ese complicado ámbito de la salud. En medio de la polémica, la justicia federal recibió una nueva denuncia contra el vicepresidente, Amado Boudou, en el marco de las declaraciones de Freire. La denuncia, radicada en el juzgado de Julián Ercolini y que alcanza también al propio Freire, a la novia de Boudou, Agustina Campzer, y al secretario administrativo del Senado, Juan Zabaleta, pide que se investiguen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lavado de dinero y violación de la ética en el ejercicio de la función pública. La presentación, realizada por la ONG Paso por Paso Argentina, reclama que se determine si, desde el despacho de Boudou, reparten a su antojo dinero en efectivo, manejando los dineros del erario público como propios y sin ningún tipo de control. La denuncia de la ONG, que preside Juan Mussa, se sostiene en dichos de un supuesto ex colaborador de Freire, Esteban Aguirre Gentile, acerca de que Freire habría retirado del despacho del vicepresidente una suma importante de dinero. El propio presidente de la Cámara de Diputados y precandidato presidencial, Julián Domínguez, salió a defender a Freire, tras sus polémicas afirmaciones respecto de qué pasará si el próximo presidente es Sergio Massa o Mauricio Macri, al argumentar que lo que expresó el titular del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual fue una confrontación de proyectos. Lo que Alex realmente dijo es que lo que está en pugna son proyectos y que uno es la muerte y el otro es la vida, dijo el legislador. También lamentó que esta situación se haya mediatizado como se mediatizó y dijo que si fuera empleado de diputados no tendría por qué sacarlo si cumple con sus funciones. Solamente un tarado no cumpliría con los medicamentos para el VIH. Pacha no los tiene garantizado con cualquier gobierno. El senador oficialista Aníbal Fernández puso paños fríos a la controversia y se refirió así a las palabras de Freire sobre Aníbal Pacha y sobre el acceso a los medicamentos.